Empecemos por el título, porque él ha llamado futurología para náufragos. Por una parte, futurología para no utilizar el término ciencia ficción, que a él no le gustaba, y luego vemos lo que él entiende por futurología. Y náufragos porque Lem utiliza recurrentemente esta metáfora del náufrago, tanto en relación con el concepto normal de alguien que se queda perdido en un planeta o que recogen por ahí en una expedición, como en diversos sentidos metafóricos refiriéndose a la humanidad misma, ¿no? La humanidad como también una civilización, una especie náufraga intentando sobrevivir, intentando encontrar el sentido dentro del universo. También en otras historias aplica el concepto náufrago para establecer un contraste, digamos, cultural de una persona que no es que se haya quedado en una isla desierta, lo que por unas circunstancias aparece en un tiempo que no es el suyo. El ejemplo más obvio, una de las novelas que a mí más me gusta de Lem, es Retorno de las Estrellas. En esa novela es un astronauta que ha hecho un viaje espacial y al regresar en la Tierra ha pasado mucho tiempo, donde se encuentra náufrago en una civilización, en una cultura, con unos valores que no son los suyos, ¿no? Y todo el conflicto que eso abre es muy interesante. Pero como digo, tiene una extensión esa metáfora más allá de lo que es el personaje particular de cada historia, y yo creo que además se puede aplicar un poco también, o él lo veía quizás como una metáfora de sí mismo, y luego veremos también porque él se veía como un extraño también en el mundo, ¿no? Por ciertas circunstancias que vamos a ver. El caso, utilizo por eso ese título, Un visionario entre charlatanes, y es un título que él aplica a otro autor, a Philip K. Dick, con el cual él se identificaba de alguna manera, como vamos a ver, ¿no? Y una etiqueta, esa de charlatanes que aplicaba a otros practicantes de la ciencia ficción, que le acarreó ciertos problemas, ¿no? Vamos a ver entonces por qué es un visionario, por qué es tan extraño. De entrada, como veremos, su biografía es muy curiosa. Él le pilló la Segunda Guerra Mundial en Lwów, que era un territorio polaco, pero que luego fue anexionado por el bloque soviético, por Ucrania. Y durante la guerra él pues tuvo que hacer de todo para sobrevivir. Estudió medicina, pero no llegó a ejercer de médico, porque si ejercía de médico lo mandaban al frente prácticamente. Entonces no renunció a su carrera profesional de médico, que era la que tenía su padre y la que quería para él. Ejerció de psicólogo, ejerció de profesor de literatura, fue miembro fundador de la Sociedad Polaca de Astronomía, participó en un montón de sociedades científicas. Pero todo esto, realmente, como veremos, se convirtió en un experto en temas muy novedosos en aquella época, en los años 40-50, como era la cibernética, la teoría de la comunicación de Shannon. Todo lo hizo al margen de la universidad, y nunca tuvo una formación, digamos, formal, valga la redundancia, en lo que es la teoría de la información, la psicología, pero cubría todos esos campos. Y también es uno de los autores dentro del género que ha sido candidato al Premio Nobel por Polonia. Bueno, él realmente será quizás uno de los autores más reconocidos de lo que es Polonia. Se cumplirá el año que viene 10 años de su muerte, y la Eurocon de hecho va a tener una línea dedicada a Lem y con personas, digamos, muy fuertes dentro del mundo académico, pues hablando en profundidad de su teoría del conocimiento y de temas que aquí solo vamos a tratar superficialmente. Voy a hacer un repaso muy rápido por su obra, ya que, como decía, quiero centrarme en lo que hay detrás. Tenemos una primera fase, él empieza a escribir en los años 50. Bueno, como digo, no tenía una carrera profesional muy clara, entonces, un poco por supervivencia y por que en ese momento, sabéis, empieza la carrera espacial, en el bloque del Este hay mucho entusiasmo por la carrera espacial, y entonces él empieza a publicar pues historias relativamente sencillas de expediciones a Venus, a la galaxia de la nube magallánica, las aventuras del piloto Pix, que son historias de ciencia ficción hard, espacial, en donde los problemas son problemas, digamos, de ingeniería o de navegación espacial o de problemas prácticos. Y tuvo mucho éxito porque
como digo, coincide con este boom de la carrera espacial. Tiene tanto éxito que inmediatamente empiezan a hacerse adaptaciones cinematográficas. Hay algunas bastante buenas para ese momento, como era esta de la primera nave de Venus, que era una adaptación de Astronauti. De hecho, empieza a haber, junto con la carrera espacial, empieza a haber una carrera literario-cinematográfica entre Estados Unidos, digamos, y el bloque del Este, y Stanislav un poco se ve cooptado, se ve secuestrado por los soviéticos, ¿no? Para poner, plantar un poco cara a nivel de cinematografía a Hollywood. Cosa que él siempre tuvo mucha precaución y mucho, digamos, escrúpulo de meterse en la adaptación de sus obras. No le gustaba, ¿no?, en general cómo se llevaban, y no tenía mucho interés en intervenir. Él además está en Polonia, él desde luego no comulga con lo que son los temas y sufre en algunos casos la censura de los regímenes filosoviéticos. Entonces él intenta mantenerse un poco al margen, pero la verdad es que ya con su segunda oleada de novelas, donde se mete en un tema mucho más filosófico, que es el del contacto con otras civilizaciones, pues aquí ya tiene un éxito más allá de las fronteras de Polonia y del bloque del Este. Digamos, le consagra como uno de los escritores más interesantes, y estamos hablando todavía de la década de los 50, y esta línea de los temas del contacto con otras civilizaciones va a continuar hasta su última novela, que es Fiasco, que fue una novela por encargo cuando él se exilia de Polonia, un poco para como un tema de supervivencia económica. Vamos a ver un vídeo muy interesante donde se ve el Lem de esos años, de los años 60, cuando sale Solaris, cuando él empieza a tener esa proyección, y donde él habla también de la adaptación que hace Andrei Tarkovsky de Solaris, que en realidad no era la primera, era ya la segunda adaptación, la primera fue una película para televisión. Y bueno, pues el enfrentamiento obvio que tuvieron allí los dos genios cabezones, ¿no? Vamos a ver si se ve bien. Człowiek zajmujący się zawodowo takimi właśnie fantazjami żyje sobie spokojnie, chciałoby się rzec prozaicznie, w Borku Faleńskim na przedmieściu Krakowa. Na zewnątrz domek jednorodzinny w krajobrazie 1966 roku. Fantazję i przyszłość spotykamy dopiero tutaj. Przy maszynie spaceruje człowieczek z innej planety. Na maszynie rodzi się nowa powieść. Autor ma wielbicieli i przyjaciół na całym świecie. Przysłali zbiorową fotografię z podpisami radzieccy kosmonauci, a Jegorow dodatkowo zdjęcie z kosmosu. On uważał, że kosmos jest to coś okropnego, że należy szanować pobyt na Ziemi i że cała ta sprawa tego Oceanu Solaryjskiego to jest jedna przykrość, że tak powiem. Podczas kiedy ja uważam, że to jest wyzwanie rzucone człowiekowi, to jest bardzo ciekawe, interesujące, chociaż naturalnie może być źródłem tragicznych konfliktów i cierpienia. Myśmy rozmawiali, dyskutowali, i skończyło się, powiedziałem, wydurak! I powiedziałam, bo ja tam 3 tygodnie siedziałem w Moskwie i usiłowałem go, jakby to powiedzieć, rozmiękczyć, ale on był uparty i ja też był uparty. No i to się skończyło tym, że wróciłem do Warszawy. Así que fue una colaboración difícil y que no resultó, ¿no? Casi hay un paralelismo con Kubrick y Clark para 2001, solo que, porque ahí también había visiones muy diferentes de lo que querían con la historia, pero bueno, Kubrick y Clark más o menos se entendieron, y Alem, que era un poco más cabezota, pues no hubo manera de que se entendiera con Tarkovsky. ¿Por qué este tema del contacto es tan interesante? Pues, como vamos a ver qué sucede en Lem, no se trata de la típica aventura, llegamos allí y pasa algo con estos extraterrestres en plan alien, ni mucho menos, sino que en lo que refleja es una serie de preocupaciones sobre la comunicación, no solo a nivel de con otras especies, sino incluso de la comunicación entre humanos, los problemas que hay para conocer algo que es diferente a lo nuestro, ¿no? Llevado obviamente a un extremo, y plantea una serie también de problemas prácticos en establecer ese contacto, esa comunicación,
desde el momento en que entran en juego las reacciones humanas, ¿no? Las reacciones de agresión, las reacciones de defensivas, etc. Por cierto, que todas las citas que veréis ahí, no os preocupéis de intentar seguirlas o anotarlas, van a estar todas esas y muchas más en el blog, ¿no? Hay una compilación muy larga de citas, así que simplemente la pongo ahí para que veáis que no me estoy inventando las cosas, sino que realmente en su obra van apareciendo esos temas. Vamos a verlo en las dos versiones conocidas de Solaris, cómo comenta este problema del contacto, y siempre con una versión o con una visión que desde fuera y bastante objetivamente creo yo, pues parece pesimista. O sea, él no piensa en absoluto que el tema del contacto sea una cuestión fácil, sino más bien peligrosa para ambas partes, y que establecer esa comunicación no es nada trivial. Puede haber una ininteligibilidad con otras especies o con otras inteligencias, que luego vamos a ver más detalle. За науку и за Снаута. Наука? Чепуха. В этой ситуации одинаково беспомощны и посредственность, и гениальность. Должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Нам не нужно других миров. Нам нужно зеркало. Мы бьемся над контактом и никогда не найдем его. Vamos a ver la versión de Soderbergh, que realmente va igual, en la misma línea. Nos adentramos en el cosmos. Listos para lo que sea. Soledad, penurias, agotamiento. Muerte. Nos sentimos orgullosos, pero cuando lo piensas, ese entusiasmo es una farsa. No queremos otros mundos, sino espejos. ¿Qué quiere Solaris de todos nosotros? ¿Por qué crees que tiene que creer alguna cosa? Por eso debes irte. Si continúas pensando que hay una solución, morirás aquí. No la abandonaré. Se me ocurrirá algo. ¿Entiendes lo que pretendo decirte? No hay respuestas. Solo opciones. Es como un mensaje negativo o pesimista en contraposición con lo que suelen ser las historias de ciencia ficción habituales. Otro grupo de obras de Lem, podríamos clasificarlas dentro de una especie de género de misterio. Algunas son en la superficie de historias detectivescas, como La investigación o La fiebre de Leno, donde pues hay un fenómeno extraño, unos asesinatos, unas muertes que hay que explicar, y la historia supuestamente pues es de alguien que está investigando eso, pero es solamente la superficie. Entonces hay mucha gente que lee, por ejemplo, La investigación. La fiebre de Leno es diferente porque ahí sí que hay una explicación al final, pero La investigación no. No te explica, te da varias hipótesis de lo que puede haber pasado. Entonces hay gente que lo lee como una novela de género de detective convencional y dice, pero ¿esto qué es? ¿No? ¿Cuándo llega al final? ¿Por qué? Pues porque en realidad el objetivo de Lem es otra. Está utilizando ciertas convenciones o estructuras de ese género para hacer una cosa totalmente diferente, que es hablar del conocimiento humano, ¿no? De hecho, pues uno de los personajes de La investigación dice, esto no es una investigación criminal, es una investigación científica. Entonces él plantea, en la manera en la que se investigan esos fenómenos, los problemas que él ve dentro de la investigación científica. Pues que, por ejemplo, tú no puedes saber, cuando es un fenómeno completamente nuevo, no puedes saber qué cosas son relevantes y qué no para explicar ese fenómeno. Por ejemplo, es muy curioso en estas novelas de detectives que no se sabe si hay un culpable o si, como dice él, el culpable es la casualidad. Y veremos que Lem tiene una obsesión con la culpabilidad de la casualidad, ¿no?
Entonces, claro, es romper esos arquetipos del motivo, el modo y del arma. No tiene nada que ver con eso, es en realidad una alegoría. Curiosamente, porque que él va tocando y va utilizando mecanismos y géneros muy diferentes, tiene también sus libros humorísticos, las fábulas de robots, Iberiada, donde pues, los androides son construyen civilizaciones que son sátiras, que son burlas de aspectos de las sociedades humanas, donde los mismos androides se burlan de los humanos a veces también. Y bueno, pues le da uno lugar a preguntarse por qué está Lenz utilizando este mecanismo de sátira a veces tan burlesca y tan cruel. Mucha gente pues lo ha comparado con Jonathan Swift, de los viajes de Weaver, o sea, utilizar esas fantasías divertidas, pero lo que hay detrás es una crítica con una mala leche impresionante, y con Voltaire también, ¿no? El uso de esos mecanismos satíricos. Si no lo habéis leído, yo desde luego recomiendo que leáis los diarios de las estrellas, que son muy, muy accesibles. Y os pongo aquí un trozo de un vídeo, hay una serie alemana donde más o menos han adaptado episodios y vais a ver aquí un ejemplo. Va a, de una manera muy humorística y muy divertida, jajaja, que aquí no pasa nada, hasta un punto que uno dice, bueno, esto es una broma, obviamente, va a criticar o a exponer el absurdo de la evolución humana, ¿no? Bueno, el contexto es que este viajero estelar y Fontici, que va por ahí, le van pasando todas esas aventuras, le invitan a una reunión para examinar la culpabilidad de los seres humanos que han tirado basura en un planeta, ¿no? Accidentalmente. Entonces hay unos argumentos a favor y en contra de destruir a los humanos o de aceptarlos en la comunidad interestelar, y ahora veréis la explicación por qué. Schlechtes Gewissen. Bitte, möchte ich sagen, dass ganze Wahrheit über Erde und Menschen, denn in echt, die Menschen sind unschuldig. Vor langer, langer Zeit, das Erde noch war totes Planet. Und ich kam mit meinem Raumschiff und hatten wir kaputtes Kühlschrank. Die beiden Kollegen hier, Ger und Hot, mussten werfen verdorbenes Gulaschsuppe über Bord. Und Ger auch noch hatte starkes Verschnupfung. Mit diesen Schnupfen und stinkende Gulaschbrühe, sie machten aus Versehen Anfang von tragisches Evolution auf totes Erde. Sind wir Terrakaner schuldig? Denn haben wir gemacht die tote Planet Erde lebendig? So entstand eine Geburt von Missbildung, ein kosmisches Zirkus. Und die lebendige Ergebnis? Nur folgt seine innerste Instinkte, wenn schmeißt seine Müll auf fremdes Planete, weil ist selbst so entstanden. Als Entschädigung, ich möchte bitten aufzunehmen im Kongress. Hm? Bitte, tut mir doch so leid, diese hässliche Geschöpf. Gulaschsuppe war die Verursprung von alles? Die Beginn von Entwicklung und das Wunder von Menschheit? Der Mensch ist unschuldig! Meine Stimme für Tichy! Menschen sind unschuldig! Bueno, ese es un despropósito total, pero ahí, curiosamente, cuando uno investiga, hay un trasfondo serio que vamos a ver de la crítica que hace Lem a la evolución. Vamos a ver. Otro subgénero o forma literaria que Lem utiliza en varios libros, y es muy curioso, muy innovador, son colecciones de prólogos a libros que no existen. No son libros reales, son libros que él se inventa y hace un prólogo contando de qué va ese libro. Él dice que, bueno, que lo hacía porque no tenía tiempo de escribir el libro de verdad, y entonces con eso ahorraba
ahorraba tiempo. Y en parte puede ser así. Él tenía tantas ideas en la cabeza que realmente no podía producirlas en forma de novela. Pero yo también creo que lo utiliza, igual que el humor, lo utiliza para introducir ideas que son completamente heréticas, ¿no? O sea, que no se admitirían como una idea seria, pero que él en el fondo pues, piensa que eso puede ser una idea o un concepto real. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, hay un prólogo a un libro que no existe, que se llama Nueva Cosmogonía, donde un autor presenta la teoría de que las leyes del universo no han aparecido al azar, sino porque hay unas civilizaciones superiores que compiten, que juegan entre sí a través de la manipulación de las leyes físicas del universo. Ese concepto aparece varias veces en Lem de diferentes formas. Por ejemplo, en la voz de su amo, o sea, hay una señal que llega, como dice el fondo de microondas, pero que contiene información y entonces parece una de las hipótesis, porque tampoco se explica, no llegan a saber cuál es la realidad. Una hipótesis es una civilización avanzada en un ciclo anterior del universo que está intentando, a través de esa señal, favorecer el desarrollo de la vida en la siguiente generación del universo. Fijaos qué alcance tiene la visión de Lem, ¿no? Que incluso abarca en algunas ideas lo que podrían ser varios ciclos cósmicos. Vamos a ver un extracto de una película basada en uno de esos prólogos a un libro que no existe, que se llama Un minuto humano, donde Lem se inventa un libro donde alguien ha intentado recopilar con datos estadísticos todo lo que sucede en un minuto de la humanidad. Como él hace un análisis crítico del conocimiento clásico, pasa, digamos, a darse cuenta, lo vamos a ver después, de que la estadística es una de las pocas herramientas que nos quedan para intentar conocer lo que no podemos amoldar o captar con las leyes clásicas de la ciencia, porque la realidad es demasiado compleja. Y al mismo tiempo él tiene una sensación de que obviamente eso no es satisfactorio, que solo la estadística sea nuestra única herramienta. Entonces aquí se refleja esa contradicción. Os pido perdón si alguien se ofende, porque hay unas imágenes un poco subidas de tono al final, pero es lo que había. Embernek lenni nem pusztán anatómia, ami összeadható, szorozható és osztható, hanem szellemi lét is. Maga a tény, hogy a szellemi lét nem mérhető, statisztikailag nem feldolgozható. Keresztül húzhatná a szerző ama szándékát, hogy képet vessen az emberiségről, hiszen a tárgymutató ezernyi címszava között hiába is keresnénk olyasmit, mint mondjuk emberi méltóság. Civilizációnk, amely mindent lemér, kiszámol, értékel, megbecsül, de semmibe vesz minden parancsot, tilalmat, és mindent tudni akar, miközben egyre jobban szenved, önmaga számára is mind áttekinthetetlen lesz. Nem csoda hát, ha önarcképet akart magáról, amely a végsőkig élethű és objektív. De vajon megkapta-e, amit akar? Lehet-e személytelenül látni? Entonces, como vamos a ir viendo, en Lem hay siempre una tensión entre lo que él se da cuenta como pesimista y crítico que es, de que no es posible conseguir, que es el conocimiento absoluto, ¿no? al final, y la necesidad que tiene la humanidad es de conseguir esas referencias absolutas, esos valores. El lado más futurológico de Lem también aparece en algunas novelas. Como os comentaba antes, normalmente es un protagonista trasplantado a un entorno muy diferente, donde lo que Lem intenta es establecer un contraste, por ejemplo, en El tiempo, en Retorno de las estrellas o en Congreso de Futurología, donde Fontici pues acaba tan saturado de sustancias alucinógenas que se utilizan para controlar la realidad de la gente, que al final no sabe si está viviendo una realidad o no. La relación con Lem en este punto es con Dick, quiero decir, con Philip K. Dick, es absoluta. O sea, ellos llegaron a tener visiones muy similares respecto a la posibilidad de manipulación de la realidad. O en Paz en la Tierra, pues cuando se va a una civilización donde los robots que han fabricado los humanos han evolucionado y han creado su propia sociedad.
Entonces él utiliza esos mecanismos para plantear posibilidades de cara al futuro de la humanidad. Entonces uno en una ciencia ficción, digamos, normal, pensaría, vale, esto es una utopía o esto es una distopía, ¿no? Más bien seguramente una distopía. Sin embargo, desde luego Lem no le gustaba así, no lo veía así, no le gustaba que se clasificaran estas visiones ni como utopía ni como distopía, porque su objetivo no era la prescripción bien o mal. Su objetivo era mostrarnos que hay otras formas muy diferentes de organización social, de valores, y que nos tenemos que plantear que lo que tenemos no es lo mejor ni lo peor, es otra forma, y prepararnos para esa evolución hacia otras formas de sociales y a lo que la tecnología nos va a traer, sobre todo. Él le preocupa mucho los cambios que va trayendo la tecnología. Ya en los años 60 con su Mad Tecnología, que yo os recomiendo, aunque solo está traducida en inglés, si podéis leerla, porque es un libro muy profundo. Entonces a él no le gusta, por ejemplo, de que el hecho de que sale una nueva tecnología y enseguida hay apóstoles de que va a resolver todos los problemas universales, y luego hay los profetas del apocalipsis, que la nueva tecnología va a ser el fin de la humanidad. O sea, él desde luego se aleja de esas posiciones, pero sí que intenta ver las consecuencias y tiene una obsesión con que la gente piense lo que va a traer la tecnología, ni para rechazarla ni para aceptarla ciegamente, sino simplemente para tener conciencia. Entonces, bueno, hay elementos, obviamente, que también utiliza el humor. Entonces, por ejemplo, plantea futuros para que nos demos cuenta de que no es bueno o malo, ¿no? Imaginaos la civilización más avanzada, donde la gente ya tiene todo lo que quiere, vive tranquilamente. Entonces, Hijo Tiche, en uno de los cuentos, se encuentra una civilización así, donde los seres más superiores del universo están tumbados sobre montones de basura, disfrutando del sol. Y claro, Dios, es que nosotros ya lo tenemos todo, o sea, no tenemos ninguna preocupación, lo único que queremos es estar aquí rascándonos las bolas o lo que sea. Hay una película reciente que también os recomiendo, que es El Congreso, basado lejanamente o solo en algunos aspectos en El Congreso de Futurología, con esta idea que os comentaba de que se usan sustancias químicas para alterar la percepción de la realidad, y realmente se acaba creando una realidad ficticia. Hacia el final de la película, la protagonista toma una pastilla así tipo Matrix que le saca de la realidad ficticia y le hace ver lo que es la realidad, y claro, obviamente se lleva un shock y discute con otro personaje sobre esa dicotomía. Well, Robin, nothing has really changed, has it? Once we just masked the truth with antidepressants and drugs that concealed and lied. Now we reinvent the truth. There's not such a big difference. The drugs have just gotten much, much better. And is there no choice? The only choice is between waiting for death here in this filth of truth, or hallucinating over there. Maybe it's better over there, dreaming. Mensaje aparentemente muy, muy pesimista, ¿no? Luego vamos a ver un poco el reverso de esa posición. Y Lem tiene, obviamente aquí lo que estamos viendo es que Lem tiene un contenido filosófico, social, metafísico, que va mucho más allá de la historia de ciencia ficción clásica. En algunos países, como en Alemania, se le considera un filósofo de primer orden, porque muchas de las obras filosóficas, ensayos filosóficos de Lem, han sido traducidas al alemán, pero no están disponibles en castellano, lo cual es una pena. Como digo, yo lo único que leo es Suma Tecnología, porque está en inglés y os lo recomiendo. Tiene también algunos escritos autobiográficos basados en sus experiencias de la guerra, de la infancia, que normalmente huyen totalmente de lo que es la interpretación de su obra. Él no quería, rechazaba comentar qué significaba Solaris o qué significaba tal, pero ahí sí que vemos aspectos de su vida que obviamente tuvieron una influencia y que nos ayudan a interpretar un poco su obra, y que es lo que pretendo hacer en esta segunda parte de la charla. ¿Qué hay detrás de esa visión tan pesimista y tan sarcástica?
Vamos a hablar de algunos elementos que influyeron a Lemo, que conformaron esa visión. Realmente él, como digo, rechazaba cualquier intento de interpretación. Rechazaba, como rechaza cualquier forma de conocimiento absoluto, rechazaba también que tú puedas escribir una biografía y explicar cosas de una persona, ¿no? Pero, como él ya está muerto, pues no le vamos a hacer caso. Él empieza su vida como un niño en una posición acomodada porque su padre era médico. Entonces, seguramente, pues bueno, estaba en un entorno privilegiado. Y él ya empieza a definirse desde el principio como un niño solitario, un niño que no se lleva bien con sus compañeros, que seguramente era un poco malcriado también. Dentro de su entorno, pues obviamente tenía acceso a muchas cosas que otros niños no, quizás no tenían. Y él se refugia en esos mundos interiores que empieza a elaborar. Crea una serie de mundos, igual que Tolkien, por ejemplo, pues creaba lenguajes y se inventaba mitologías propias. Tolkien, Lem, se inventa unos mundos ficticios con constituciones, con leyes, con documentos, con pasaportes, donde él es un ciudadano privilegiado de esos mundos y tiene todo el poder y puede hacer lo que quiera dentro de su pequeño mundo. Esa capacidad de creación de mundos se ve mucho en sus novelas, como Solaris o estas novelas donde van a otro planeta, que empieza a describirte con un detalle apabullante elementos que además no sabes lo que son, porque no los puedes relacionar con, bueno, esto es un árbol, esto es una casa, no lo saben los que van allí. Entonces ven estos objetos extraños que él describe con minuciosidad, a veces muy cargante, ¿no? Porque dice, hombre, ya está bien, ¿no? Vamos a pasar a la acción. Pero el caso es que este concepto de los mundos artificiales, de los mundos virtuales, es uno de los conceptos clave que a él le interesan. Le interesan, por una parte, de forma emocional, porque él lamenta la pérdida de esa capacidad de la infancia de crear mundos virtuales y de imaginarse otras civilizaciones. Y también porque, como vamos a ver, lo ve como el futuro inevitable de la humanidad, la creación de mundos artificiales. No solamente lo que hoy entenderíamos como mundos virtuales en un ordenador, sino más allá. Otro elemento que, desde luego, bueno, a mí me abrió los ojos para entender a Lem, cuando él entra en el instituto, Lvov está en la Franja Azul, que originalmente era Polonia, pero que luego fue Ucrania. Cuando él entra en el instituto, pues estaban empezando con test de inteligencia, y hacen un test de inteligencia en toda la parte sur de Polonia. Si estáis familiarizados con el tema del cociente intelectual, pues la media está en el 100, y a medida que va subiendo hay menos porcentaje de la población, o sea, se define como el porcentaje de la población que llega o no llega a ese umbral. A partir de 140, que sería un 0,1% de la población, se considera un genio. Einstein tenía 160 de cociente intelectual. Bueno, pues descubren que Lemuk tiene la más alta puntuación de toda Polonia. Su coeficiente intelectual era de 185. O sea, se salía completamente de las tablas. Podemos relacionar esto, bueno, pues con cómo él ve el mundo de forma diferente a, obviamente, a los otros niños y a los otros intelectuales. Y al mismo tiempo hay una tensión también, él obviamente se da cuenta de que es diferente, pero tiene una reacción muy agresiva contra esa diferencia. O sea, él desde luego no se considera superior y tiene una actitud, digamos, narcisista al respecto, sino que más bien le lleva a una amargura, parece, esa visión, ¿no?, de las cosas. Sí, y eso, quizá convendría aclarar que el texto que muestra es la voz de Swan, no es un texto audiográfico, sino que es la voz del personaje que narra la voz de Swan. Sí, es un paralelo, pero no eso. En el blog hay una introducción a las citas donde hablo de eso, ¿no? De que en principio no deberíamos asumir que está hablando Lem. Sin embargo, hay, de ahí el estudio que hice de los textos y sí que hay material autobiográfico, hay una correspondencia entre lo que en algunos momentos se dice, pues dicen ciertos personajes. Por ejemplo, la voz de su amo es un genio matemático el que está hablando. Entonces, no todo, obviamente, pero
hay muchas cosas que yo interpreto que sí que salen de la voz de Lem. Obviamente está abierto a la interpretación. Cuando él acaba el instituto, empieza la Segunda Guerra Mundial, invaden primero los rusos su ciudad, militarizan a toda la población, luego invaden los nazis, castigan a todos los que habían colaborado con los rusos, montan un gueto, él se escapa, aunque es de familia judía, pero porque realmente su educación era católica y él no estaba, digamos, no era reconocible inmediatamente como judío, entonces consigue ir sobreviviendo, o sea, él no llega a estar internado nunca, pero pues son unas circunstancias obviamente muy difíciles, tiene que huir hacia Cracovia, y luego después de la guerra pues tenemos un régimen comunista, a ratos más blando y a ratos más duro, pero él siempre tuvo obviamente el paraguas de la censura, y mucho de lo que escribe hay que interpretarlo, el uso del humor y el uso de ciertos recursos como una forma de pasar bajo el radar de la censura. Por ejemplo, si leéis Memorias encontradas en una bañera, que es un libro kafkiano, más kafkiano que el propio Kafka, ahí tenéis una crítica terrible de lo que es la burocracia comunista, ¿no? Obviamente también de la mentalidad del Pentágono y tal, pero bueno, está ahí metido con humor y con surrealismo, pero está ahí. En los 80 llega el régimen de Jaruzelski, él se exilia a Austria, pero vuelve antes de la caída del muro. Él no estaba bien tampoco fuera de su país. Pero el resumen, lo interesante de aquí es la lección que él extrae de los episodios de la guerra. Realmente es muy descorazonadora, yo creo que muy buena parte de su pesimismo obviamente viene de aquí. Esto de nuevo se repite en todos los textos. A Harry Orden sí que es un relato autobiográfico en primera persona. Él llega a la conclusión de que lo que domina el mundo es la casualidad. O sea, tiene un shock con su educación católica de que aquí hay un Dios omnipotente o sea, es el clásico problema de descubrir el mal, ¿no? Y cómo tú interpretas el mal. Y él no lo interpreta como una presencia maligna, lo que dice es que es la casualidad. La casualidad es el culpable, ¿no? El azar. Y esto se va a repetir mucho en su obra. Él critica de forma burlona, pero de forma muy fuerte a veces, los procesos azarosos, como el propio proceso de la evolución, pues como chapuzas sin sentido, y que no nos vayamos a creer que porque somos, digamos, una especie evolucionada, somos una maravilla, porque somos producto de la chapuza del azar. Bueno, cuando acaba la guerra, ya os digo, él no llega a ejercer de médico, pero se crean una serie de sociedades científicas, científico-literarias, y él participa ahí muy fuertemente. Ellos lo que hacen es recopilar literatura científica, tanto del bloque del este como del oeste, para hacer divulgación. Entonces él empieza a familiarizarse con... Está surgiendo la cibernética de Wiener y de otros autores, de Ashby, de la teoría de la comunicación de Shannon. Él establece un vínculo que solamente en el nivel, vamos, por lo que yo he leído, en el nivel en que él lo desarrolla, solamente Richard Dawkins en los años 70-80, Daniel Dennett, consiguen hacer vinculando lo que es la cibernética con la teoría de la evolución, ¿no? Demostrando que la teoría de la evolución no es un hecho biológico, sino que es un hecho algorítmico. O sea, es un proceso que puede suceder con seres artificiales, puede suceder dentro de un ordenador, puede suceder en cualquier soporte. Entonces, trabaja en ese ámbito de divulgación, pero trabaja también introduciendo esas ideas en sus obras. Por eso vemos tantas evoluciones extrañas de seres artificiales y de otras sociedades que él explica cómo han evolucionado, como en Edén. Él está buscando ahí su lugar y se da cuenta de que, como os decía antes, no existen esas verdades absolutas. Eso le lleva a rechazar y a frustrarse con la posibilidad de hacer filosofía en el sentido clásico, porque se da cuenta que él ahí no va a encajar, él es un escéptico, entonces no va a poder, él no trata de crear un sistema filosófico, sabe que es imposible y no encaja tampoco orgánicamente en lo que pueda ser una facultad, ¿no? Pero va a recibir influencias de ciertos autores de ciencia ficción. Él durante la guerra lee a Wells, y lo que le atrae de Wells y lo que le influye
es la perspectiva de la humanidad a largo plazo. En muchas de sus obras, Wells, que empieza siendo un socialista utópico que quiere hacer utopías, que quiere hacer representar posibles sociedades futuras donde se resuelvan los problemas y tal, pues iba evolucionando hacia un pesimismo, ¿no? Wells. Y pues en muchas de sus obras al final lo que se presenta como sociedad futura pues son sociedades muy problemáticas y el destino del hombre, ¿no? Como se llama esa obra, pues realmente no, puede que no sea nada brillante. Eso le influye mucho a Lempo, concuerda con la visión que él tiene y la refuerza. Otro autor que también desde los años 30 había también abordado la evolución humana con una perspectiva a largo plazo de millones y millones de años y que el propio Lem discute en varios artículos, cosa que no hace frecuentemente, discutir o hacer reseñas de otros autores, es Olaf Stapledon, que también tiene esa perspectiva a muy largo plazo y lo interesante es que Stapledon plantea que la humanidad no está al final de su evolución ni muchísimo menos, ¿no? Por ejemplo, en Last and First Men, Primeros y Últimos Hombres, pues ahí hay una serie de fases, hasta creo que 12 fases, donde la humanidad pues va pasando por una serie sucesiva de cambios muy, muy fuertes, incluso de entidad física, ¿no? Y lo mismo en Hacedor de Estrellas, Karl Menken. Pero ¿qué pasa? Que Lem ve esa ciencia ficción clásica de Wells, de Verne, de Stapledon, que le fascina, y claro, es lo que a él le gustaría hacer, o lo que él piensa que debe ser la ciencia ficción, ¿no? El lucubrar, pues eso, que dentro de un millón de años no va a haber una guerra de galaxias ahí donde la gente se pelea con sables. No, es que la humanidad va a ser totalmente diferente, o sea, no podemos aplicar las mismas categorías. Pero se da cuenta que la ciencia ficción no ha evolucionado ahí, ¿no? Sino que la evolución, sobre todo americana, de los 50 y los 60, pues se ha convertido en un pulp fiction, es un género de aventura, de tal donde la componente filosófica pues es muy, muy reducida. Y entonces Lem tiene una crítica muy ácida y muy brutal a veces al género de ciencia ficción, pero porque él lo ve, como digo, en contraposición con la ciencia ficción clásica de Verne o de West, que tiene un valor de lucubración, según él. Yo creo que es una crítica demasiado, demasiado dura, pero desde luego él lo tenía muy claro y él no quería que le clasificaran de ciencias, autor de ciencia ficción, ¿no? El episodio culminante de esta lucha viene porque él, como digo, se hace muy popular en todo el mundo, le admiten como miembro honorario en la Sociedad Americana de Autores de Ciencia Ficción. Bueno, pues él, estupendo, y se pone a escribir artículos en revistas, ¿no?, americanas, y entonces escribe este artículo sobre Philip K. Dick, donde utiliza esta expresión, un visionario entre charlatanes. Entonces, claro, se da cuenta de que Dick también es un extraño totalmente al margen de la línea de género normal y que tiene unas preocupaciones detrás también, digámoslo así, filosóficas, metafísicas, sobre la naturaleza de la realidad, de la humanidad. Entonces, escribe este artículo defendiendo a Dick y atacando al resto. Y bueno, básicamente esto lleva a su expulsión de la Sociedad de Autores de Ciencia Ficción Americana, lo tiran. Encima que te he invitado, vienes aquí a nuestra casa y nos dices que somos una mierda, ¿no? Pero bueno, ese era Lem. ¿Qué le queda entonces a Lem? ¿Cuál es su objetivo? Pues, bueno, aunque no haga ciencia ficción, según él, sí que intenta utilizar la ficción para crear contrastes que rompan los mitos que la humanidad tiene sobre sí misma y sobre lo que hace, ¿no? Mitos sobre que somos muy evolucionados, que somos muy inteligentes, que vamos a ir por ahí, comunicarnos con otras especies, que podemos descubrir las leyes de la naturaleza. Entonces se va a dedicar sistemáticamente a atacar esos mitos. Entonces eso se puede ver desde un punto de vista positivo. Ahora veremos el vídeo de que es una labor didáctica, o se puede ver desde un punto de vista negativo y él mismo, pues dependiendo del momento, salía más su aspecto positivo o negativo. Vamos a ver lo que comenta. Ja mam takie wrażenie, że jak zaczynałem
tak zwaną karierę pisarską, to ja pisałem po prostu rzeczywiście po to, żeby się utrzymać, żeby się zarobić, bo nie byłem zagubiony, kiedy straciłem szansę zostania lekarzem i tak dalej. A potem ja tego nie wymyśliłem, ale moja żona twierdziła, że ja mam poczucie misji, to znaczy, że dużo, jakby to powiedzieć, zamierzenia jakiegoś dydaktycznego tkwiło w moim pisarstwie i zależało mi na tym, powiedzieć coś bardzo zuchwałego, no to po prostu zależało mi na tym, żeby trochę poprawić świat. Oczywiście, że to jest nonsens, bo świata ludzkiego poprawić się nie da. Nikt nie może poprawić świata, czy to jest papież, czy to ja jestem, to jest wszystko jedno. Świat idzie swoją drogą, na to nie ma żadnego wpływu. Por eso rechaza el tema de la utopía, distopía, ¿sabes? Yo no es que quiera decir lo que hay que hacer o cómo tienen que ser las cosas. Yo quiero enseñar a la gente a tomar conciencia, a analizar las cosas, pero no voy a prescribir nada porque yo no puedo cambiar nada, ni nadie puede cambiar nada, piensa él, ¿no? En ese, mediante la literatura o mediante la filosofía. Entonces, tiene ese programa donde a veces utiliza el humor y lo utiliza por varias razones. Bueno, como comenta él, es bien sabido que los humoristas a veces son gente con mucha amargura que necesita sacar críticamente sus opiniones o su rechazo o su furia. Hay momentos muy extrañamente agresivos en las historias de Lem, donde aparece un tío que es un genio y que empieza a martillazos con los átomos porque culpa a la materia de todos los males de la humanidad, cosas absurdas, pero que reflejan esa visión, y a veces utiliza el humor pues para dorar la píldora, para que así esos elementos didáctico pesimistas entren, ¿no? Más fácilmente. Desde luego a veces no tiene mucho respeto al lector o no pretende que el lector lo tenga fácil, no le importa demasiado, ¿no? Tiene esa frase muy graciosa de que se deja entrar al lector en el libro y una vez dentro le molemos a palo, ¿no? O sea, él quiere que el lector reaccione, que el lector se dé cuenta de que está asumiendo ciertas cosas que tiene que rechazar para poder evolucionar. Un problema en particular que le preocupaba muy especialmente era el del silencio cósmico. Volvamos a los años 50, 60, la carrera espacial, la posibilidad de la búsqueda de ciencias extraterrestres. Él está en contacto con autores, bueno, más posteriormente Sagan, pero otros autores anteriores que se plantean este problema de vamos a tener contacto, no, cuán probable es tener este contacto. Entonces él adopta una postura que yo creo que es muy interesante en retrospectiva. En aquel momento seguramente era muy pesimista, pero él dice no vamos seguramente a tener ningún contacto ni a interpretar ninguna señal, pero la respuesta es interesante. ¿Por qué? Porque esas civilizaciones tan avanzadas no son comparables con nosotros. Nosotros pensamos que como nosotros tenemos ondas de radio, pues que ellos van a emitir ondas de radio, pero seguramente se comunicarán mediante taquiones o se comunicarán de otras maneras, o les importará, si realmente son avanzados, ¿por qué les va a importar comunicarse con otra civilización que para ellos son como hormigas, ¿no? Entonces, es curioso la forma en la que él lo plantea y tiene mucha relación con esa crítica de la posición humana. Entonces, bueno, pues uno de los mitos que ataca es lo que nos estamos pensando nosotros de que somos el culmen de la evolución, de que nuestra inteligencia es algo que la evolución ha conseguido duramente y que nos da un valor de supervivencia. Entonces, por ejemplo, en el Invencible son unos insectos que han evolucionado, unos insectos artificiales que sin tener ninguna inteligencia machacan a las armas más potentes que la civilización humana consigue mandarles, ¿no? Hay gente que incluso ha hecho esos borradores, esos bocetos de cómo son los insectos del Invencible. Entonces la cultura es un mecanismo evolutivo que hemos desarrollado para crearnos mitos y crearnos una autoimagen de nosotros mismos mucho más dulce de lo que realmente tenemos derecho a pensar de nosotros mismos, ¿no? Entonces, él dice que la cultura tiene un valor de adaptación, nosotros necesitamos explicaciones, necesitamos creer en un sentido de la religioso, en un sentido político, en un sentido de algún tipo, pero que todo eso son mitos, son inventos
y que son peligrosos en la medida que pueden sustraernos a la necesidad de controlar nosotros la evolución, nuestra propia evolución. Vamos a ver por qué. Critica a veces de forma humorística, pero en el fondo bastante en serio, como decía antes, que la evolución es un producto del azar. O sea, no pensemos que porque la evolución y lo natural nos ha hecho así, pues que eso es más mejor que nosotros de repente nos cambiemos totalmente y seamos de otra manera, o que en otro universo o en otro planeta pues haya unos seres completamente diferentes. El mismo cosmos es objeto de burla por parte de Lenny, hace de ataques bastante agresivos. Una de mis citas favoritas es esta, ¿no? Dice, incluso si tuviéramos un montón de mierda, como que fuera suficientemente grande, ya lo adoraríamos, ¿no? Ya nos parecía que es muy importante. Como he empezado 5 minutos tarde, me voy a volverme un extra. Katastrofa permska z 250 milionów lat temu. Zagłada wszystkich gatunków biologicznych 250 milionów lat temu, prawie 90% zginęło. To były interwencje kosmosu w sprawy ziemskie, więc ja mam to poczucie, że my jesteśmy jak jętki jednodniówki trzepocące przez chwilę nad olbrzymim przestworem. Przecież cały okres trwania judeo-chrześcijańskiej wiary to jest kilka tysięcy lat. W porównaniu z wiekiem Ziemi i z tymi minionymi miliardoleciami jest to chwila, sekunda na zegarze wieczności. Więc oczywiście, że mam to poczucie. Ale nauczyłem się myśleć w ten sposób i widzę, że Ziemia jest maleńkim takim pyłkiem, ziarenkiem piasku w kosmosie. Tak, istotnie w dziedzinie matematyki, teorii mnogości, w astrofizyce, w kosmogonii można znaleźć, jeśli się chce naturalnie, bardzo ciekawe rodzaje azylu dla tego poczucia chwilowości istnienia. Pero lo interesante, vale, bien, hemos llegado a este punto, Lem tiene una visión, por decirlo así, destructiva de ciertos mitos, pero tiene también un lado positivo y constructivo, aunque a veces no es evidente. Es mucho más evidente en sus ensayos filosóficos como Summa Tecnologiae, donde él habla de la necesidad de preparar a la humanidad para su evolución futura. Y ese mecanismo, esa ruptura de los mitos es necesaria para poder pasar a esa otra fase. Entonces, parte de su pesimismo viene de que él ve que estamos desaprovechando nuestra potencialidad. Entonces, critica el que se use los elementos que nos da el progreso de forma que no va en beneficio de la humanidad. Y necesitamos abordar de alguna manera ese futuro, porque ese futuro es imprevisible. Por mucho que nosotros pensemos que estamos seguros aquí en el planeta y que si viene una plaga de determinado tipo, un asteroide de determinado tipo, pues aquí se acaba todo, ¿no? Entonces, para enfrentarnos a tomar las riendas de nuestra evolución, tenemos que romper con ese mito de que lo natural es lo bueno. Eso es lo que nos está diciendo Len. Él dice, lo natural es una casualidad. Las cosas salieron así, de pura casualidad, y no debe detenernos a nosotros para pasar a una fase donde nosotros seamos creadores de nuestra propia evolución. Entonces él habla, aquí es donde empieza a introducir la necesidad de desarrollar esos mundos artificiales. No solo por supervivencia, sino para desarrollar todas las capacidades que tiene el ser humano y seguramente cualquier otra civilización avanzada. No solo como es la concepción actual de crear un mundo en una máquina, meternos de alguna manera nuestras conciencias en esa máquina, sino que él llega a hablar de modificar las leyes del cosmos, ¿no? De modificar la física, de diseñar fuerzas físicas que construyan determinadas estructuras que puedan sobrevivir hasta la siguiente generación. El cosmos es un proceso que él llama de autocreación o de autoevolución muy radical, ¿no? Obviamente, siendo Len quien es, se critica a sí mismo, o sea, se critica esas, intenta que eso no lo veamos como una utopía y se burla. Hay ejemplos, por ejemplo, en Congreso de Futurología, donde habla de estos tipos que deciden tomar la vida en sus manos y dicen, bueno, pues vamos a hacer ese humano con una sola pierna, porque cada vez somos más, no tenemos espacio, pues ¿para qué necesitamos dos piernas? Es una burla, ¿no?
pero en el fondo hay ese trasfondo serio. Y para terminar, os voy a dejar con este vídeo que es un extracto, está basado en uno de esos prólogos a un libro imaginario que son los discursos de un ser inteligente, súper avanzado, mecánico, que se llama Golem. Seguramente no es casualidad que se llama Golem, porque en realidad está hablando con la, pienso yo, con la voz del propio Lem, va a ser que resume muchas de las cosas que hemos dicho. When you came into being, you found yourself with a mind you did not choose. Evolution has thrown you out of a status of animal-like instinctive survival. Evolution gave you intellect, which provided the possibility of being aware of your existence. Evolution gave you freedom to design your own fate. Your own significance was a mystery that you could not understand. Your mind encountered emptiness behind things, wandering freely and without purpose. You realize with a shock that you are halfway there. And those of you who are desiring desperately to be back in the sweet unconsciousness of slavery, in the golden cage of culture, are crying loud to return to the sources. But there is no going back. The bridges are burned. You must go forward. You have no choice. You will go over your limits and enter an age of metamorphosis. Y esa metamorfosis, como sucede en las historias de Stapleton y de los autores que la admiraba, pasaba por la renuncia a la naturaleza, pasaba por la renuncia al cuerpo natural, al cuerpo físico y la creación de otros. Muchas gracias. Ahí ya está publicada en el blog la entrada con todas las citas y muchas más de sus.